Bienvenidos a Meteo Windy. Una vez más queremos mostraros el pronóstico del tiempo para el Caribe para mañana martes 25 de agosto. Y como no podía ser de otra manera, la tormenta tropical Laura pues es la protagonista. Queremos hacer un seguimiento de lo que ha hecho durante las pasadas horas, sobre todo las 12 últimas horas, y también qué podemos esperar de ella para los próximos días. Como estáis viendo en el mapa del satélite, en el canal visible, pues claramente se ve como durante todas estas 12 horas últimas ha estado prácticamente pues, cruzando toda la zona de Cuba, desde el oriente hasta el occidente. Sobre todo la zona del sur ha sido la que ha recibido más precipitaciones, también la isla de Jamaica y las Caimanes, y se ve muy bien aquí en el canal infrarrojos cuáles han sido las nubes de mayor desarrollo y, por lo tanto, las que han causado mayores precipitaciones. De todas las maneras, si vemos incluso el radar, puesto que aquí en Cuba sí que tenemos el radar, podemos ver también cuáles han sido las zonas que más han sido afectadas, pero al mismo tiempo veréis que en realidad en el radar lo que vemos es que no ha habido un desarrollo de nubes tan fuerte como lo que hubo en la República Dominicana o en Haití. Así que ha habido tormentas, como las estáis viendo perfectamente, por toda la zona sur, sobre todo de la isla, y por lo tanto pues muchas precipitaciones, pero no al nivel que se ha visto en la República Dominicana. Y veis cómo todas estas tormentas pues, siguen afectando a otras zonas. Por ejemplo, la zona de Los Cayos, ahí en la zona de Florida también se han producido tormentas. Y a lo largo del día, como habéis podido ver, también pues, por todo el Caribe prácticamente ha sido un día de mucha actividad tormentosa, porque también se han producido nuevas tormentas luego en la zona de República Dominicana, como estáis viendo aquí por esta zona de tormentas que también han vuelto tanto a Puerto Rico, como veis aquí, a República Dominicana, y como no, pues en la zona del Pacífico, América Central, pues aquí veis también toda la cantidad de tormentas que de nuevo Panamá, Costa Rica, etcétera, sigue habiendo, puesto que está siendo un año con mucha, mucha precipitación y mucha tormenta. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? Bueno, pues según el Centro Nacional de Huracanes, pues aquí tenéis lo que está previsto ahora mismo. Como veis, es un mapa bastante complejo, puesto que la previsión es que Cuba todavía está en alerta por marejadas al mismo tiempo, toda la zona de la costa, por fuertes lluvias y sobre todo por vientos de tormenta tropical. De hecho, hoy sabemos que ha habido alguna racha de 70 km por hora en Cuba. De hecho, Laura ahora mismo tiene 97 km por hora, es la velocidad a la que ahora mismo está cruzando Cuba, pero ha descendido un poquito los vientos porque antes eran de 105 y ha bajado un poquito su intensidad. Y su velocidad de desplazamiento es de 31 km por hora y a medida que salga hacia el Golfo de México parece ser que va a ir bajando un poco lo que es la velocidad de desplazamiento, pero poco a poco va a ir subiendo su intensidad, porque como veis aquí, para el miércoles ya se espera que vuelva a ser, en este caso no que vuelva a ser, sino que empiece a ser un huracán. Y ahora vamos a ver qué es lo que se espera en cuanto a la posibilidad de que se convierta en un huracán de categoría 1 o categoría 2. Aquí veis que nos indica que huracán mayor, es decir, de categoría 3, no, porque si no lo hubiese marcado con una M. Pero ya se han dado los avisos, aquí lo estáis viendo, en toda la costa, desde la frontera con el estado de, bueno, no, el estado de Texas y Luisiana, pero más todavía desde Houston, prácticamente, como veis aquí, desde la zona de Houston hasta prácticamente el final del estado de Luisiana, pues está todo en alerta por vientos huracanados y por, ya veréis, marejadas ciclónicas. Ya lo iremos viendo esto más adelante porque todavía queda tiempo, ¿no? Pero que ahora mismo ya se ha dado el aviso de huracán en toda esta zona. Por lo tanto, si vamos a Windy y vemos cuál es lo que podemos esperar para mañana, vamos a poner el mapa de rachas de viento. Ahora mismo la situación es esta, ahora mismo Laura estaría aquí, en esta zona, tal vez un poquito más hacia el sur, según tenemos localizada su trayectoria, que la podéis seguir, siempre la trayectoria de los huracanes o de las tormentas las podéis seguir aquí. Vosotros vais aquí al seguimiento de huracanes, le dais a Laura y ahora veis, en este caso, cuál es la trayectoria, que ha seguido, como veis, esta línea gris. Y veis que, bueno, que está un poquito más hacia el sur de lo que nos marca el modelo, pero la variación no es mucha. Por lo tanto, lo que se espera es que siga cumpliendo el pronóstico que los modelos están anunciando. De momento, en este caso en Laura, todo se está cumpliendo más o menos dentro de lo previsto. No así tanto con la tormenta Marco, que parece que
en la zona de Florida ha causado bastantes lluvias y, sin embargo, pues no se hizo el aviso para esa zona de Florida, mientras que, por lo tanto, para Luisiana pues no ha caído prácticamente nada y, sin embargo, se dio el aviso. En fin, cosas que pasan y que a veces no se cumplen del todo las previsiones. Pero para Laura todo indica que de momento el pronóstico es el que estáis viendo y el que parece ser que se va a ir cumpliendo de momento. Por ejemplo, según el modelo europeo, cuando Laura llegue como huracán a la zona de entre Houston, como veis, y Nueva Orleans, pues probablemente podría ser un huracán de categoría 2, porque aquí veis que hay vientos racheados de más de 200 km por hora. Luego, por lo tanto, podría ser un huracán de categoría 2. No sabemos si podría llegar a más, pero de momento eso es lo que nos dice este modelo. Si vamos al modelo que es más específico, con mayor resolución, lo que nos dice es que no, ahora por lo menos esta es la última actualización, no llegaría tanto, como veis, a la zona de Houston, sino que más bien iría hacia el este, más hacia la zona de Luisiana. Ya veremos a ver también exactamente si se cumple todo esto. Ahora mismo todavía quedan 3 días prácticamente para que esto se cumpla y por lo tanto no sabemos. Y el otro modelo, el GFS, pues ni con uno ni con otro. Es decir, se pone en el medio y más o menos pues esto es lo que nos indica. Así que los tres, más o menos, como veis, están de acuerdo. Va a llegar con fuerza de categoría por lo menos 1 o 2 y ya veremos si llega más. Pero de momento 1 o 2 es lo que se espera. Y para el Caribe, pues para mañana vais a ver cómo se espera que todavía, si ponemos aquí el mapa para mañana, ya saldrá prácticamente a lo largo del día, ¿veis? Ahora mismo esta sería la posición que tiene y, bueno, pues ya saldría de Cuba a lo largo de esta noche y ya para el martes empezaría su curso por el Golfo de México. Ya veremos a ver si se cumplen sus pronósticos en cuanto a hacia dónde llega, en este caso, a entrar en tierra. Para mañana, por lo tanto, sigue habiendo probabilidades de vientos muy fuertes en toda la zona de la parte occidental de la isla de Cuba. Si vamos al pronóstico extremo, para que veamos realmente dónde, en qué zonas es donde tenemos que fijar nuestra atención, pues en el viento, ahí lo tenéis. Veis que toda la zona de la parte occidental de la isla es la que va a tener vientos más fuertes y, por lo tanto, vientos que pueden superar los 70 km por hora, ya que es una tormenta tropical y sus rachas serán más fuertes. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Con relación a las lluvias, pues lo que vemos es que toda esta zona todavía de Cuba, la parte occidental, de nuevo va a recibir, como veis, tormentas y precipitaciones fuertes. Veis que también toda la costa del Pacífico, de todos estos países del Caribe, también van a seguir recibiendo numerosas tormentas y esto va a continuar, ¿eh? Y esto puede incluso empeorar los próximos días, como hemos visto en el vídeo que hemos hecho anteriormente en el pronóstico para México. Es decir, toda esta zona del Pacífico hay que estar muy pendiente de ella porque los vientos van a arreciar y se van a formar alguna depresión tropical más en la zona de México. Ya veremos a ver qué ocurre también por la zona de América Central. Pero para mañana, principalmente, la zona de Cuba es la que va a recibir más precipitaciones y no nos olvidamos pues de Panamá, de Costa Rica y de todas las tormentas que todos los días están cayendo constantemente en todas estas zonas. Sin embargo, las temperaturas, pues veis que en República Dominicana, debido a tanta cantidad de agua que ha caído, la zona de Cuba Oriental, también Jamaica, toda esta zona tendrá temperaturas inferiores a lo normal, todo lo igual que en América Central. Estáis viendo aquí América Central prácticamente temperaturas inferiores y es todo debido a la cantidad de precipitaciones y de lluvias que están cayendo durante todos estos días y por lo tanto pues las temperaturas son más inferiores a lo que debería corresponder para esta época del año, lo mismo como veis en toda la península de Yucatán. Por lo tanto, si vemos algún ejemplo de precipitaciones, por ejemplo, para mañana que se pueden esperar, pues mirad, en esta población, para mañana, por ejemplo, aunque va a ser hoy, principalmente cuando va a pasar por ahí, o ya está pasando en este momento, no, va a pasar, todavía no ha pasado más plenamente Laura, pues se esperan rachas de viento que pueden llegar a los 60-70 km por hora y precipitaciones abundantes, como veis, hasta 58 litros en 6 horas. Si nos acercamos un poquito más a otra zona, Pinar del Río, lo que se espera, igual, precipitaciones que pueden llegar a 80 litros, como estáis viendo, en 3 horas, ¿eh? Y los vientos pueden llegar pues, de tormenta tropical, 70 km por hora. Por ejemplo, para La Habana, mañana,
Lo que se espera es que durante el día de hoy, principalmente vientos de más de 80 kilómetros por hora, y sin embargo no se espera tantas precipitaciones por la parte del norte, sino que más bien todo por la parte del sur. Así que esto es lo que más o menos se espera para la zona del Caribe. ¿Qué podemos decir también en cuanto a Florida? Porque evidentemente Florida también puede recibir parte de todo lo que Laura en este caso va a realizar, ¿no? Pues bueno, veis que en Florida también los vientos, sobre todo los cayos, van a ser superiores a lo que es lo normal, así que por lo tanto pendiente de ello, ¿no? De esas rachas de viento que como veis aquí pueden superar incluso hasta los 80 kilómetros por hora. Así que cuidado en esta zona también porque los vientos pueden ser fuertes, aunque nos esperan muchas precipitaciones. Así que por lo tanto, esto es lo que tenemos ahora mismo previsto para esta zona, para el Caribe. Todavía estamos muy pendientes de Laura. Ahora mismo en el Atlántico parece que la cosa está más tranquila, no se ve que se estén formando así nuevas ondas de momento. Así que bueno, ya iremos más o menos en los próximos vídeos actualizando toda la información y veremos si se cumple todo lo que estaba previsto para esta tormenta tropical. Y al mismo tiempo esperemos que en Cuba, pues que no deje tanto daño como lo ha hecho en República Dominicana o en Haití, que bueno, pues sentimos mucho las víctimas que han ocurrido. Espero que os haya gustado una vez más este vídeo y que nos sigáis en Meteo Windy y como siempre, pues nos vemos en otro vídeo.